Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta tercera, ministra de Asuntos Económicos, señorías, buenas tardes a todos. En primer lugar, ministra, decirle que no sabe cuánto lamentamos desde este grupo parlamentario, que sabe que tenga todo nuestro apoyo, que no finalmente no haya podido ser usted elegida como presidenta del Eurogrupo. Lo lamentamos porque creemos que para la salida de esta crisis hubiera sido muy, muy importante y muy beneficioso para este país que usted hubiera alcanzado y conseguido esta posición. Lo lamentamos de verdad y seguiremos apoyando siempre su labor, como no puede ser de otra manera, dentro de las altas instituciones europeas, porque creemos que es la obligación, al final, de cualquier partido que realmente quiera anteponer los intereses de España por delante de los suyos. Bien, entrando en la cuestión, señora ministra, nos trae usted un cuarto, bueno, el suyo es un real decreto, hoy hemos visto cuatro reales decretos y cuatro parches, señora ministra. Cuatro parches, y no se lo dice solamente este grupo parlamentario, se lo han dicho a lo largo de la mañana a su gobierno muchos grupos parlamentarios desde ópticas muy distintas. Cuatro parches que voy a intentar explicarle por qué nosotros entendemos que este es un nuevo parche. Hablan ustedes de la aprobación de una línea de financiación para el turismo, un plan de financiación de 216 millones que se ha conseguido en buena parte gracias a la negociación que hicimos nosotros con ustedes sobre este tema en concreto, para los proyectos de innovación y digitalización, para empresas, autónomos de turismo, y que se puede destinar a proyectos de mejora de gestión domótica, digitalización, datos, mejoras en el comercio electrónico, marketing digital y realidad virtual. Bueno, nosotros creemos que este fondo debe ser solo el primer paso para un plan más ambicioso en materia de turismo que apueste por el presente del sector, que asegure la supervivencia del sector turístico para que podamos empezar a hablar de futuro de verdad. Es cierto que todas las medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector turístico, modernización, digitalización, respeto por el medio ambiente, creemos que son cruciales para asegurar el futuro del sector, pero debemos ser conscientes de la delicada situación de las empresas que trabajan en toda la cadena de valor del sector turístico y que necesitan medidas para sobrevivir ahora. Estamos asistiendo a los primeros concursos de acreedores de teleoperadores turísticos, la complicadísima situación de las aerolíneas. Silencio, por favor. De verdadera desesperación. Un segundo, por favor. Gracias, presidente. Ruego silencio, por favor, para escuchar al interviniente. Gracias, presidente. De verdadera desesperación, le decía, señora ministra, para pequeñas agencias de viaje, hoteles, establecimientos de hostelería, que si no reaccionamos pronto no van a tener futuro. Sin caer en el pesimismo, pero siendo mente perfectamente consciente de estos retos, nosotros le pedimos a este Gobierno ambición y diálogo para poner las medidas necesarias para que esto se desarrolle. Sobre el Fondo de Apoyo de la Solvencia de las Empresas Estratégicas, yo creo que esta sería una de las medidas más relevantes de este Real Decreto, si no fuera porque únicamente conocemos el importe inicial del mismo, los detalles de acceso a este fondo, las condiciones de salida del estado del capital de las empresas, los importes de aprobación y sus límites en el caso de que los hubiera. Creemos que solo se deja a la luz del Consejo de Ministros, que va a tener la última palabra en todas las operaciones que proponga. A nosotros este punto nos genera muchísimas dudas, ya que la concesión de fondos procedentes de este mecanismo debe seguir criterios puramente técnicos y no políticos, por lo que esperamos que el Consejo de Ministros solo se limite a la convalidación de decisiones razonadas y sujetas a parámetros concretos y medibles previamente definidos. Le voy a explicar potenciales problemas del diseño del fondo de la ayuda a esta insolvencia a estas empresas estratégicas y aquellas que nosotros vamos a querer enmendar en la tramitación como proyecto de ley de este decreto. Usted nos habla de empresas estratégicas y sensible impacto social y económico. En ningún punto del Real Decreto se define qué son empresas estratégicas y qué condiciones deben de cumplir en términos de empleo o sector en el que éstas participen. No se prevén mecanismos de incentivos para impulsar una salida temprana, sea del capital o de los instrumentos de deuda utilizados por las empresas en caso de que haya intereses en el mercado. Entendemos que cada caso y cada empresa tendrá un mecanismo de salida diferente y determinado, pero echamos de menos una referencia a este punto en el Real Decreto, ya que esto se debe entender como una ayuda transitoria y muy limitada en el tiempo, y yo creo que ningún gobierno, sea del color que sea, debe haberse tentado utilizar este fondo más allá de unos límites razonables. En los supuestos de participación del capital social de la empresa, establece que se asumirán derechos políticos derivados de la incorporación del Consejo de Administración si la cuota es suficiente.
pero no dice nada si se tendrá un papel activo en los consejos de administración, si se ejercerá derecho de veto en las decisiones empresariales. Yo creo que este mecanismo que muchos Estados miembros de la Unión Europea se han dado para tomar posición intervencionista en estas empresas podrían resultar, más que en un rescate, en una nacionalización efectiva de la compañía en caso de que la participación fuera muy elevada en el capital de la compañía o en el porcentaje, y se puede incluso vetar o influir decisiones empresariales con criterios de no mercado. En el marco temporal, la Unión Europea establece requisitos de transparencia y reporting de las ayudas otorgadas a las empresas, pero en el Real Decreto ni una sola referencia en que se obliga al Gobierno a informar a nadie. Nosotros creemos que la Comisión de Hacienda o de Asuntos Económicos sobre las actuaciones específicas del Fondo, que el Congreso sea capaz también de tener una medida de control sobre lo que el Gobierno piensa hacer. Sobre el Plan Renove, solamente quería decir una cosa, estamos totalmente de acuerdo, pero es otro parche, porque esto es un simple palía, una situación absolutamente urgente. Falta una cosa, y es la fijan ustedes como fecha definitiva el 31/12/2020, pero yo creo que deberían de ustedes que concretar que no sea esa fecha la fecha de la entrega del vehículo, sino la fecha de la firma, porque si no, estaremos dando solamente ayudas a aquellos vehículos que se compren durante el mes de septiembre y el mes de octubre, porque los plazos de entrega están siendo de 2 o 3 meses. Yo creo que esto deben ustedes precisarlo. Creemos que hace falta un plan de industria, un plan nacional de industria, y nosotros le tendemos la mano para esto. Señora ministra, van a venir la necesidad de establecer unos presupuestos de emergencia nacional. Esta crisis ha cambiado todo. Nosotros le tendemos la mano, como se la hemos tendido durante este tiempo al Gobierno, para aprobar los reales decretos de emergencia. Pero no le vamos a tender la mano para meterse en el bolsillo a los ciudadanos, señora ministra. No se la vamos a tender para eso. Deben ustedes de definir cuál es el marco de crecimiento de las empresas. Deben ustedes huir del aquelarre en el que se convirtió aquella reunión en el Partido Socialista, Bildu y Podemos, y que yo creo que gracias a su intervención consiguió frenarse para derogar la reforma laboral. Señores del Gobierno, su papel de presupuestos es la crónica de un mundo que ya no existe. Si el coronavirus lo ha cambiado todo, ¿cómo no va a cambiar las cuentas de Sánchez y de Podemos? ¿Las tendrá que cambiar obligatoriamente? Sabemos que la forma preferida de hacer las cosas del bipartidismo es mediante parches, nuevo parche, cuarto parche que nos traen ahí. Son cómodos, requieren poco esfuerzo, parece como que haces algo, pero al final dejar la patata caliente muchas veces al Gobierno que venga después. Yo creo que esta vez no les van a valer los parches de siempre. Señora ministra, nos enfrentamos a una pandemia sanitaria más grave del último siglo y está por ver la dimensión que esta crisis que se está generando. Necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional, lo repito, pensados, calculados y cuadrados para hacer frente a los problemas del mundo de hoy y no a la propaganda del mundo de ayer. No pueden intentar hacer pasar la realidad a cabo, presidente, por el ojo estrecho de sus cuentas podemizadas. Si están dispuestos a dejar de lado esta ideología, a calcular unos presupuestos de verdad de salvación nacional, buenos para los españoles, que sirvan de red de protección ante la crisis, aquí está la mano tendida de Ciudadanos. Si piensan ustedes seguir en el politiqueo, el regate corto, los prejuicios y pensando solo en los votos antes que en las personas, no podrán contar con nosotros. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias.